Bueno, y ahora sí que sí. Oh, eso espero. Oh, me vas a hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Y vosotros no sois de por aquí, ¿verdad? ¿Pero cómo habéis llegado hasta aquí? Pues sí, hemos hablado antes. A ver, ¿eres Lexis? Sí, soy yo. ¿Quiénes sois vosotros? Soy Maxim, este es Guy y esta es Selan. ¿Alguien en Tridul? ¿Tridul? Me ha dicho que vendes este barco. Ah, sí que estáis interesados en comprar el barco. ¡Es maravilloso! Perdón por preguntar, pero ¿por qué vendes un barco tan estupendo? Bueno, puede que sea genial, pero no es lo suficientemente fuerte para soportar esto. ¿Qué es esto? Esto es un motor. ¿Y qué es un motor? Bueno, es que esta tecnología es muy moderna para ellos, ¿eh? Mezcla petróleo y aire en un cilindro para generar combustión, y el motor hace esto a mucha velocidad. Si funciona sin problemas, el barco puede moverse sin viento. ¿Lo dices en serio? A mí me suena muy rebuscado. ¡Es la hora de la prueba! ¡El momento del siglo, chicos! No es que se os olvidara lo que vais a ver hoy. No sé. ¡Vale, allá va! ¡Tachán! ¡Mira, el propulsor está rotando sin viento! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Ja, sí, no es genial! ¡Lo puedo rotar incluso más deprisa! ¡Ja, ja! ¿Qué te parece? Una mierda, me parece. ¡Oh, Dios mío! Vamos prefiriendo el viento por ahora. Tiene razón, no se me olvidará nunca. ¡Me voy, Maxim! Vamos a pedir a Yad que nos haga el barco. Sí, creo que será lo mejor. ¡Espera un minuto! ¿Qué quieres decir, que Yad está construyendo barcos otra vez? Sí, pero ¿qué tiene eso que ver contigo? Dijo que no iba a construir ningún barco hasta que consiguiera el árbol fantasma. Ah, eso, nosotros encontramos el árbol fantasma para él. Fue fácil. ¿De verdad? ¿Al final lo ha conseguido? ¿Conoces a Yad? Es el mejor constructor de barcos que hay, y el único que puede hacer un barco para mi motor. ¿Pero para qué necesitáis un barco? A mí no me parecéis marinos. Hay un enemigo que tenemos que vencer y necesitamos un barco. ¿Es por casualidad el que destruyó Gordovan e intenta hundir Parselite? ¿Cómo sabes tú eso? ¡Lo sabe todo el mundo! Digo, mi quimógrafo se movió. ¿Quimo qué? Todos radiamos energía. Cuando nuestras emociones cambian, nuestra energía fluye de manera diferente. El quimógrafo capta esas ondas de energía. Ha registrado dos veces movimientos inhumanos. Esas ondas se registraron en los incidentes de Gordovan y Parselite, ¿no? Lo he comprobado y sí, concuerdan con la hora de esos incidentes. ¿Qué hora, pero? ¿Qué, a tanto llegáis? ¿Dónde está ese quimógrafo? Es verdad, sois guerreros disciplinados. Debéis tener una energía fuerte. ¿Queréis probar? Ay, qué pena que Deckard no esté por aquí ya. A ver, quimógrafo. ¡Esto es! ¿Qué tenemos que hacer? Solo concentraos como en Dragon Ball. Vale, yo lo voy a probar. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué número! ¿Tanto? 5 veces más fuerte que la medición más grande que haya visto nunca. ¿Eres 5 veces más fuerte que Gades? Bueno, verás, mi poder es extraordinario. Parece interesante, déjame probar. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal soy? ¡8 veces más! Bien, el mío es más fuerte que el de Guy. No lo entiendo, ¿funciona bien esa máquina? ¿Por qué no lo pruebas, Maxim? Vale, pero yo recuerdo el capítulo de Vegeta donde hacía eso y... ¡La aguja se ha salido de la escala inmesurable! Eso es genial, Maxim. ¡Esa máquina debe estar rota! Puede ser. ¿Quiénes sois vosotros? Son un puñado de locos buscando pelea con 4 siniestros que quieren destruir el mundo. ¿Buscando pelea con los siniestros? ¡Eso es una locura! Ya te lo dije, ¿no? Oye, Guy, ¿por qué no devuelves eso...
Eso, puñal... ¿Eh? No se me ocurre de... ¿Qué coño está intentando decir? Parece que yo también... ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Se te ha ido un poco... Se te han cruzado los cables. ¿Qué? ¿Estás diciendo que solo Maxim y yo estamos locos y que tú estás cuerdo? Cuerda. Cuerda. No, Maxim tampoco está loco. Oye, para el carro. Vale, vale. Me he dejado llevar un poco, nada más. Ya se ha notado la traducción. Bueno, Alexis, ahora nos tenemos que ir. ¡Espira, llevadme con vosotros! ¿Tú por qué? Me habéis llamado la atención. No he conocido a nadie que se atreva a luchar contra siniestros. Supongo que la mayoría de la gente piensa como tú. Es un viaje muy peligroso. No te puedo prometer que vuelvas con vida. Solo ir con vosotros es bastante vida para mí. Pero... No te preocupes. Puedo usar espadas y hechizos. ¡Os puedo ayudar! Tu hechizo es una mezcla interesante. Además, voy a instalar mi motor. Con un motor en vuestro barco podéis ir a cualquier sitio. Ese motor debes estar de broma. No quiero que me explote el barco en medio del mar. No te preocupes. Lo mejor un poco y será tan seguro como cualquier otro barco. ¿Estás seguro de eso? Sí, ya sabes que soy un genio. Y estoy diciendo lo que va a ser seguro. ¡Lo será! ¿No qué piensas, Maxim? Bueno, si el motor funciona de verdad, sería muy útil. ¡Exacto! Bueno, ya está. ¿Todo bien? Voy a hacer un motor, así que volved cuando tengáis el barco. Genial, pues hablar con el tío este que nos haga un barco. ¿Estás seguro de esto, Maxim? Bueno, Lexis tiene el talento que nos falta a nosotros. Puede que le necesitemos en un futuro. Espero que no sea una molestia. Venga, vamos a él. Aileen, hablar con Jia. Pues nada. No le veo yo muy guerrero, al tío este. Pero bueno, si se ha sorprendido a nosotros, el que va a ser. ¡Ah! Siempre se me olvida algo por silenciar. Perdón. ¿Dónde está? Ha dicho que es aquí. ¿Es esta tu casa? ¡Sí! ¡A la primera! ¡Olé! Hostia, pues ya no me acuerdo de tu voz, lo siento. ¡Ay, sí, besetes, chicos! ¿Qué queréis? Queremos que nos hagas un barco. ¿Por qué necesitáis un barco nuevo? Es más barato comprar uno ya hecho. El barco tiene que estar hecho del árbol fantasma. Un barco normal no puede soportar el motor. ¿El motor? ¿Te refieres al motor de Lexis? Eso es, ¿lo conoces? Sí, Lexis es un genio, ya veo que es el motor... Ya veo que el motor por fin está listo. Ahora podemos hacer un barco motorizado. Vale, tengo el barco, pero tengo que diseñarlo desde el principio, el motor. Voy a tardar. Oye, ¿dónde estáis durmiendo ahora? Bueno, donde me salgo de los cojones con el escurrir, pero bueno. ¿Trillul? Así que tengo que atravesar la compuerta en Uralio, ¿eh? ¿Algún problema? No, no, está bien, espérenme en Tridul. En cuanto acabe el barco os lo llevaré. Voy a hacer lo que pueda, pero no sé cuánto voy a tardar. Tened paciencia y ya os veré en Tridul. Yo me voy ya para empezar con el barco. Vale, señor, que no me acuerdo de tu voz y no sé ya ni qué voz estoy poniendo. Todo ha ido muy bien, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer, Maxim? Supongo que tenemos que volver a Tridul y esperar a que llegue el barco. Ay, ahora viene el chiste. Tú no, tú. Bueno. Flores, ¿quieres flores? ¿Qué flores más bonitas? Quiero una. Gracias, cuesta un guil. Por favor. ¿Estás bien? ¿Estás pálida? Sí, estoy bien. ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Aguanta, Lifa! ¡Aguanta! Bueno, vamos a llevarla a algún sitio para que se pueda tumbar. ¡Nuestra casa está justo ahí! ¡Seguidme! Bueno, qué poca prisa tienen. ¡Se la llevan detenida! ¡Esta es! ¡Traedla adentro! ¡Hermana! Está bien, solo está durmiendo. ¿Qué le pasa?
Solo está rendida. Estará bien cuando descanse un par de días. Siempre está trabajando sola y... Si pudiéramos trabajar, no estaría tan cansada. No tengo más voces de pito. ¡Rifa! ¿Eso es vosotros, chicos? ¿Por qué estoy en la cama? Te has desmayado. Tú eres la que me compraste flores. Flor, singular. ¿Me has traído hasta aquí? Gracias. No es nada, pero deberías cuidarte un poco mejor. Ya lo sé, pero... Tú, Lifa, te tienes que quedar en la cama un tiempo. Gracias, ya estoy bien. Tengo que ir a por flores para mañana. Además, he visto una flor preciosa en la montaña. En mi vida he visto una flor tan bonita. Si pudiera cogerla, seguro que la vendía muy bien. Oh. ¡Lifa! ¡Flor! Tenemos que hacer algo, si no se va a ir a buscar esa flor. Se la han hecho la somnolencia. ¿Somnolencia? Pero si ese hechizo no existe, ¿te refieres? Ah, es el que no hemos comprado. Bueno, podemos hacer eso, ¿verdad? ¡Somnolencia, que no existe! Literalmente, este hechizo no lo he comprado, he pasado. ¿Qué lo has hecho, mi hermano? Está bien, somnolencia es un hechizo para dormir a alguien. Cuando esté mejor, se despertará sola. ¿De verdad? Sí. Bueno, vamos ahora a coger flores. Vale, va a ser un cambio agradable, en vez de estar haciendo polvo monstruos. Vamos a buscar la flor que vio tu hermana. Va, vosotros cuidadla, ¿vale? Vale, pero cuidadla va con D, es un imperativo. Cállate. ¿Dónde coge normalmente tu hermana las flores? En la montaña al sur de aquí, la que fuiste en el capítulo anterior desde ese tiempo. Allí hay muchas flores bonitas. En la montaña al sur de aquí, ¿no? Vale, Maxim, vámonos con un teletransporte o algo porque paso de hacerlo entero otra vez. Pues sí, va a ser eso. ¡Oh, corazón azul! Todos a reventar al corazón azul. ¡No, no escapes! ¡Mira, mierda de daños! ¡Adiós, rojo! ¡Toma! Ta-ta-ta-ta, toma un peine de experiencia. ¡Mola! Esto mola mucho, mirad. Camino un poco más cuando lo hago. Mola un huevo. ¡Vale! Vaya, cómo ha cambiado. De golpe hay una flor allí y de golpe hay una flor aquí. Vaya, cómo ha cambiado el panorama. Bueno, te voy a pegar una tremenda paliza. Veamos, ¿qué tengo por aquí? No. No. Vale, tú de momento vas a atacar normal. Y tú deberías tener... ¡Hala! Vale, no ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada. Me subo la defensa a un huevo, me subo la defensa mágica a otro huevo. Menos el pobre Q, que no tiene defensa mágica alguna. No ha sido un mal ataque, ¿no? Desde luego. Como esto solo aumenta el ataque, que no, a ti y a ti. Tú sigue pegándole y tú vas a hacer... Bueno, no. Baja resistencia más que a todos los enemigos. Hola, vulnerable, sí. Adiós, Blaze. Mola. Y aquí un pequeño truqui. ¡Toma, 70 puntacos de fuerza! ¡Toma! Bueno, Selan, a curar, se ha dicho. Ataque normal contra todos los enemigos. Efectivo contra enemigos fuertes. Tú eres un enemigo fuerte. Un fuet mortal. Si sabes de dónde vienes, que eres de mi tierra. Bueno, ahora va a empezar la ronda de palizas hacia tu persona. No ha traído mucha cola. No como el golpe mortal que te ha reventado. Yo creo que otro golpe mortal de esos no aguantas, ¿eh?
plop. ¡Hala! Joder, con... pues sí. Sneeze Breeder. En fin. Lo que viene siendo... hostia, lo que viene siendo ya no me sale. No me sale. ¿Era este avivar? Sí. ¿Dónde está? Mira, yo creo que ni lo compré. No tiene el hechizo de dormir. No se lo compré. Pasé olímpicamente. El somnífero, coño. Te la estás buscando. ¿Quién es? ¿Vas a estar así todos los turnos? Pregunto. Solo pregunto. Ah, pues sí. Oh, esto repone más MP, no me acordaba. No sabía que podía hacer esto, pero mola. ¡Bien! Pero ya si le hubieses pegado a Kui, ya sería... ¡buah! La hostia. Coño, si tengo esto. ¡Ah, atacado! Bueno, debería reventarte. Bueno, ya está muerto. Ya no necesito mucho más. ¡Hala, una curita y adiós! Bueno, pues golpe mortal. ¡Hala! ¿Entonces esta es la flor que Lifa estaba buscando? Creía que era una flor gigante. Sí, la flecha de antes, no te jode. El cuervo kelp. Oye, que si alguien... en serio, ¿que ¿de dónde coño viene el cuervo kelp? Si alguien me lo sabe decir, mejor. Me tiene muy intrigado. Pero es tan bonita. Uy, pero es tan bonita. ¿Qué tiene que ser esta? Vale, vamos a llevárnosla. ¡Coge la flor bonita! En serio, vaya capítulo que os he tenido que dedicar. Ya me lo montaré para que quede bien. Lifa, despierta. He dormido muy bien. Buenos días. Aquí tienes. Esta flor es la que vi. Bien, así que era la correcta. Por favor, déjame que te compre esta flor. No soy rica, pero te daré todo lo que tengo. ¡Por Dios! ¡Hecho! No, no sabes negociar, Selan. Hemos traído esta flor para ti. ¿Me estás dando esto a mí? Sí, ¿la aceptas? Claro, pero ¿estás segura? Si las plantas y crecen más, puedes venderlas a buen precio. Yo no sé cuidar flores, además esta estará más contenta contigo. Muchas gracias, yo la cuidaré. Si te crecen muchas, ¿me darás una? ¡Claro! ¡Aungil! Por cierto, ¿cómo se llama esta flor? Creo que todavía no tiene nombre. Tengo idea, ¿por qué no le pones un nombre? ¿Yo? Bueno, ¿qué te parece Prifea? Se supone que esto es un guiño a Luffy a uno. Prifea, suena fenomenal. Sí, eso es. No he jugado nunca a ningún otro Luffy, ¿eh? Me alegra que te guste. Selan, nos tenemos que ir. Vale, nos tenemos que ir. Espero que crezcan miles de flores de tu Prifea. No digas eso, que no queda bien. Hermana, esa flor es muy bonita. Sí, voy a cultivar miles de ellas y enseñar a todo el mundo lo bonita que es. Bueno, pues parece que hemos plantado flores. Ahora ha llegado el momento de descansar y dormir un poco. ¡Ay! ¡Qué aventura más extraña!